Usamos este primer Magic Lumi de L'Oreal. Y en la zona de la oreja usaremos este de Pore Professional de Benefit. Vamos a usar este Foamy Dream Nude de Maybelline. Vamos a usar este polvo Coverall de Wet n Wild. Usaremos Make Up For Ever, el número, bueno, o el color negro, que sería el, este es aquí, 011, esta sombra color negro de Milani. Usaremos esta de Essence, I Love Stage. Este color tattoo como base para nuestra sombra. Párpado móvil, vamos a aplicar esta infalible de L'Oreal. Paleta de colores de primavera 2013 de ELF. Usamos este y este, una mezcla para los dos para la cresta, este y este para el lagrimal. Para crear profundidad usaremos este color morado. Para iluminar todo usaremos este color. Para delinear usaremos este delineador en gel.
pestañas utilizaremos esta máscara de Revlon, Lash Potion. Agregar un toque de glitter. Estilado usaremos este glitter de Belaterra. Labios, aplicaremos este labial de edición limitada de Maybelline. Para hacernos más hadas, aplicaremos estas prótesis en nuestras orejas. Venimos con adhesivo para pestañas. Hola chicas, ups, parezco una loca. Este es mi look final, inspirado en la hada Vidia. Bueno, aquí les voy a dejar el nombre. Y ella es la antagonista de Campanita. Ha aparecido en varias películas con ella. Y ella siempre quiere superarla porque le tiene alquito de envidia y competencia. Y pues este es mi look. Y este es mi outfit. Yo lo combiné con este vestido que es parecido al personaje, y obviamente sería como una noche así como de prom o de fiesta, y obviamente no pondrían las orejitas y sería un look super chévere para salir así de noche. Chao cuchis. Y una cosa, no se olviden pasar por los canales de mis compañeras porque todas son estupendas y les doy demasiadas gracias por haberme invitado, que me encantan las colaboraciones. Y por favor, suscríbanse a sus canales porque son súper. Esas chicas son súper. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.